Los funcionarios responsables en materia internacional, tanto en la parte económica como en la parte política, han indicado que están buscando una manera de resolver el diferendo con Estados Unidos y Canadá por la vía de una negociación, lo cual es y debería ser más que bienvenido. Sin embargo, lo que están planteando, por lo menos en público, no sugiere que sea posible un arreglo final. Lo que se ha dicho es que no va a cambiarse la ley, que es el motivo del diferendo, porque la ley es la que le da una ventaja a la Comisión Federal de Electricidad por sobre cualquier proveedor privado. Y lo que el tratado dice es que no debe haber discriminación entre actores en la economía, que igual si son nacionales, extranjeros, públicos o privados, deben tener exactamente el mismo derecho y el mismo acceso a la venta de sus productos, en este caso de energía eléctrica. En consecuencia, el no cambiar la ley implica no resolver el problema de fondo. La segunda mejor opción que el gobierno ha encontrado es la de resolver los problemas que animaron a esta presentación de consulta por parte del gobierno americano y a la que se sumó el gobierno canadiense. Es decir, lo que están diciendo es vamos a resolver el problema a las empresas americanas y canadienses que estén implicadas en esto. Resuelto con esto, ya no tenemos un problema con ellos y por tanto se acabó el problema. Esto es, a mi modo de ver, una solución que no puede pegar en largo plazo por dos razones. Una es que el problema de fondo no se resuelve, que es lo que dice la ley, y mientras no se resuelva eso, siempre va a haber conflictos y problemas. Esto lo que nos indica es que nadie va a estar dispuesto a venir a invertir en el país, no importa de qué nacionalidad, mientras esa ley esté vigente, porque esa ley viola el principio fundamental de un arreglo comercial. Por otra parte, el arreglo no es suficiente por una razón adicional, y es que si se llegara a acordar esto, los otros países de cuyos inversionistas vienen, sobre todo españoles, que aparentemente son la mayoría de las empresas involucradas en el tema eléctrico, pues van a empezar con un diferendo, con un planteamiento similar que está permitido dentro del acuerdo con la Unión Europea. En consecuencia, esto solamente sería el primer paso de una cosa mucho más compleja hacia adelante. El punto de fondo es sencillo. No se puede modificar las reglas del juego sin afectar la perspectiva, la visión, la expectativa de quienes deben invertir y para lo cual fue creado el tratado. El tratado fue creado para que haya confianza entre los inversionistas. Si el gobierno no modifica para hacer equitativas las reglas del juego, lo único que va a lograr es que ya no vuelva a haber inversión. Y sin inversión, en no mucho tiempo vamos a padecer una falta de energía eléctrica en el país. Y podría esto extenderse a otros sectores si se persistiera en esto mismo.